Sí, Gaby, sí, llegas a esa hora. Arriba, ubica. Seguridad, decisión y valentía. Eso es lo que ofrece Álvaro Abajas Martín a la portería del juvenil A del Leganés. Bien. Pero preguntémosle directamente a él. ¿Quién es Alvin? Un chaval muy normal, de 18 años, que le gusta el fútbol e está intentando cumplir su sueño, debutar en primera división. Es mi objetivo. Llegar a primera división es mi sueño. Con 8 o 9 años, yo creo. De pequeño me ponían mis amigos de portero, uno me invitó a probar al colegio. Yo empecé, me gustó, vi que tenía cualidades y dije, pues para adelante. Yo empecé en Benjamín de primer año en mi colegio, que se jugaba en un campo de arena. En Benjamín de segundo me fui al Sporting de Hortaleza, estuve una temporada allí. Después me fui al Canillas otro año y luego me fichó el Getafe. Fui a la madrileña con el Getafe, al Campeonato de España me fichó el Madrid. En el Madrid estuve 2 años, me fui del Madrid y ahora llevo 5 en el Leganés. Pues la verdad que el cambio muy bien. Los compañeros, unos compañeros de puta madre. Y la verdad que bastante bien. Ir al Campeonato de España sub-12 con la madrileña y luego cuando estaba en el Madrid ir al torneo de Miami de la Liga Promises y yo creo que ya está. Recuerdos que quedan para siempre en la memoria. Como aquella persona que le confirmó que había nacido para ser portero. Yo creo que fue un entrenador de porteros que tenía en el Getafe desde muy pequeño y me dijo que sí, que tenía las cualidades y desde ahí, pues, para adelante. El juego aéreo, yo creo que es una cualidad que destaca mucho en mí. Me gusta ir a todos los balones. Luego el juego con el pie también y que soy muy pesado, que estoy todo el rato mandando a mi defensa. Pues dentro del campo, mandar a la defensa en todo lo que puedo, que estén bien colocados e intentar hacer bien mi trabajo. Luego dentro del vestuario, soy un chaval muy bromista, pues como todos, el vestuario es, por no decir el mejor que he tenido en mi vida, somos un grupo de puta madre y yo creo que eso en el campo se refleja. Estoy centrado en el fútbol, ahora mismo no hago nada, dedico todo mi tiempo y todo lo que puedo al fútbol, ya sea tanto entrenando aquí con el Leganés y tanto fuera entrenando en mi cuerpo, en el gimnasio y todo, para poder rendir bien en el campo. Aparte del fútbol, quedar con mis amigos, pasar tiempo con ellos y estar con mi familia. No soy mucho de salir de fiesta tampoco. Si salgo con mis amigos es ir a cenar, un plan tranquilo, tampoco me gusta. El año pasado ganar al Madrid 4-2 en Valdebebas, yo creo que ha sido el mejor recuerdo que tengo, porque no le había ganado nadie y justo llegamos nosotros, le metimos 4, así que fue la hostia. Perder en fase de grupos con la madrileña, yo creo que ha sido eso, pero por lo demás todo han sido buenos recuerdos. Bueno, el año pasado, jugando contra el Madrid, que ganamos 4-2, se me luxó el dedo y estuve un mes sin poder jugar. Estuve un poco putada porque justo habíamos clasificado para jugar contra el Madrid, Atleti, y solo pude jugar el Madrid, así que fue un putadón, pero por lo demás, bien. Y que no haya más lesiones, porque es una delicia verle jugar. Actualmente es el tercer portero menos goleado de la DH5. Con 19 partidos, solo 13 goles encajados y más de una parada que ha hecho vibrar a la afición. ¿Pero qué piensa él sobre esto? A ver, son importantes. Es que las estadísticas pueden jugar malas pasadas. Por ejemplo, cualquier persona ve unos números tan grandes y se vuelve loco. Pero yo intento estar tranquilo, que no me afecte, no intento pensar mucho en ello porque luego el rendimiento puede bajar. Así que intento estar tranquilo. Mis estadísticas tampoco dependen mucho de mí, también es de mi equipo, que realmente defensivamente nuestro equipo es espectacular. Y luego cuando me han llegado a mí, yo he hecho mi trabajo y ya está. Pues bien, a ver, le tengo en casa, yo creo que es bueno. Podemos hablar de lo que sea,
luego si pasa algo, yo qué sé, en el partido o algo, luego lo hablamos él y yo en casa, así que es un apoyo más. Igual que yo con él, él me entiende a la perfección y nos compenetramos muy bien. No, nunca. En Benjamín es día al larguero, en un saque de puerta, pero ya. Gustarme me gustaría, pero prefiero que no me encajen. No, la verdad que no. Yo entro al campo, lo miro un poquito y ya está, y me mentalizo. A mí me gustaría, en el primer equipo del Leganés, ya que llevo aquí 5 años y estoy bastante bien, me han tratado muy bien, y si puede ser, en el primer equipo del Leganés. Me veo en el fútbol. Tampoco quiero pensar en otras cosas, yo quiero focalizarme aquí todo lo que sea y ya está. Y si pasa bien y si no, pues ya me buscaré yo la vida. Alvin, una canción con Bola L. En busca de la felicidad, de Will Smith. Un libro, Los futbolísimos. Espaguetis. Mallorca, el Bernabéu, Leganés. Una que le hago a Pablo Barrios contra Atleti, que remata de cabeza. Con David De Gea. David De Gea, llegar a Primera División. El que no arriesga no gana. Pues este deporte para mí es, básicamente, es todo. Es mi día a día, es entrenar, comer para ello. Es todo, básicamente, es mi vida. Pues que estén tranquilos, los errores dan igual, que no lo piensen mucho en el partido y que estén tranquilos, básicamente, lo que he dicho antes. Que este año tenemos un grupo de la hostia y que para mí ha sido el mejor grupo que he tenido en mi vida y que ojalá sean todos así. ¿Quién te ha hecho eso? Listo, ha sido Víctor. Me los ha mordido.